Hola, bueno, mi nombre es Lilian La Rosa, soy delegada nacional del FOL. Hoy estamos acá en uno de los lugares de trabajo. Queremos mostrar lo que como mujeres trabajadoras y precarizadas estamos haciendo. Nosotras todos los días estamos acá en textil, con las compañeras de textil, trabajando. Acá producimos guardapolvos que le hacemos al gobierno nacional, y acá son las compañeras que todos los días vienen y trabajan y hacen sus horas laborales. Bueno, yo soy Jimena, soy la encargada del productivo de textil. Somos 14 compañeras que trabajamos, producimos, bueno, como ya sabes, los guardapolvos. Este convenio salió este año, en febrero empezamos, está en la tercera producción que estamos realizando con esta. Hoy más tardar, ya fue hoy o mañana, ya mandamos a Buenos Aires, a Nación. Esta producción es de 100, la anterior de 350, y la primera, que fue la capacitación, fueron 100. Y ahora lo mandaron 100 más, y bueno, hoy o mañana ya lo estaríamos enviando. Tenemos 6 máquinas rectas, 2 overlock, una botonera, una hoja larga. Y bueno, y la plancha no trae. Mi nombre es Rosa, estoy en textil. Como ves, soy una señora grande. Y me siento más que orgullosa de pertenecer a la organización FOL, porque me ha dado la oportunidad de tener un trabajo digno, por la cual, por mi trabajo, se ha mejorado mi vida grandemente, al igual que mis compañeras. Y acá estoy orgullosa trabajando. Soy Cristina, estoy en la organización FOL ya hace casi 5 años, y es un lugar donde me ha dado una dignidad de tener mi propio trabajo, de poder capacitarme, aprender y poder estar trabajando. Y bueno, la verdad es algo muy grandioso poder aprender y trabajar y tener la posibilidad de tener un trabajo digno, más que nada, porque no a la edad que uno tiene muchas veces es muy difícil conseguir trabajo. Ya estamos en una sociedad donde con cierta edad no tenemos la posibilidad de conseguir trabajo, y el FOL me ha dado esa oportunidad de poder trabajar y poder salir. Mi nombre es Juliana, tengo 25 años, estoy hace 3 meses en el textil. Bueno, soy mamá de 3 nenes, estoy muy agradecida con la organización por la oportunidad que me dieron, por el lugar, porque bueno, la verdad que con el sueldo de mi marido no nos alcanzaba como está la situación. Y hoy, gracias a Dios, mis hijos tienen seguro su yogurcito y sus cereales. Así que muy contenta con el textil. Bueno, sí, es nuestra edad, en realidad, no tener la posibilidad de conseguir trabajo, y el FOLSI te ayuda y te acompaña. Sobre todo te acompaña, más nosotras que somos gente adulta, mayor. Yo estoy sola y la verdad que gracias a Dios y al FOL hoy estoy tranquila, relajada. Y teniendo un trabajito que el día que me jubile, si Dios quiere, apunto a tener mi recta y ahí seguir. Así que el FOL me va a acompañar por mucho tiempo. Sí, nosotras con la lucha y con la organización siempre apuntamos a más, no a quedarnos. Nosotros en los años que venimos luchando con este gobierno, que lo único que ha hecho en estos últimos tiempos es ajustarnos, nosotras y nosotros queremos seguir trabajando, y por eso hoy estamos acá mostrando el laburo, que nosotras no somos las que dicen que no hacemos nada. Nosotras trabajamos, tenemos, es verdad, tenemos nuestros planes sociales, pero también tenemos la producción que ganamos por horas de trabajo. Cada compañera acá gana sus horas de trabajo, y eso te dignifica y te ayuda a seguir adelante. Y como dijeron las compañeras, muchas veces no hay salida laboral para las compañeras que ya son grandes o de edad más grande, no llegan a entrar en ese mundo laboral. Y acá sí tienen y están en condiciones. Sí, a veces somos trabajadores muy precarizados, pero también tratamos de tener todas en condiciones para poder llegar a tener un trabajo seguro con todo, y que las compañeras se sientan contentas y a gusto, porque es un trabajo. Nosotros esto lo consideramos como un trabajo. Nosotras siempre estamos acá trabajando, y por eso es que hoy estamos abriendo nuestras puertas de textil para mostrar lo que verdaderamente hacemos y lo que queremos hacer. Nosotras no nos queremos
quedar con esta producción. Queremos más producciones, queremos seguir produciendo para que las compañeras sigan trabajando y tener un mejor lugar. Eso también implica armar más máquinas, salir a comprar más máquinas y que más y más compañeras todos los días puedan trabajar y dignificar su vida, que eso es lo que es más importante para nosotras. Y desde el POL siempre estamos apuntando a trabajar y a luchar contra este gobierno que nos está ajustando y por eso es que estamos también diciendo no al FMI, no al ajuste, porque eso nos empobrece y nosotros queremos mejores condiciones de vida, queremos mejor calidad para nuestros hijos y hijas.